¿Cómo suena? ¿Eh? Ay, espero que me lo diga. Estoy casi segura que esta noche se atreverá. Ay, me pregunto si me recitará un poema. Aunque no creo que sea su estilo. Ojalá que se atreva a hacer algo detallista por mí. ¿Lo hará? Sí, lo hará. Finalmente, estoy en una relación romántica. Camino esta noche a una declaración de amor. Ay. Ya verás. Lo haré apenas la vea llegar. ¿Me oyes? Le daré ese mensaje especial que se merece. Y será todo, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿No me crees? ¿Eh? Mira, te lo juro. Me abriré y le diré todo lo que siento por ella sin vergüenza, ¿entiendes? Y te voy a necesitar como testigo. Lo seré. Seré romántico, ya verás. Ya llegó. Atento. Gracias por escucharme. Adiós. ¿Tamla? ¿Qué pasa? ¿Amiga? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ver las fotos de la cámara secreta? Transferirse Bluetooth. ¿Así? No tengo, lo sé. Me estás mareando, Seher. Mejor ve a dar vueltas al jardín. Es la segunda noche. ¿De qué es la segunda noche? Entiendes perfectamente lo que dije. No pretendas que no sabes. Todos esperamos que se vayan a divorciar. Y sigue en esa casa. No es correcto. No entiendes lo que pasa. Por favor, dime entonces, ¿para qué siguen juntos en esa casa? Espero que no le metas ideas en la cabeza. No le hagas imaginar cosas que no debería. Ah, Seher, basta. No es de tu incumbencia. No te metas. Todo esto va a terminar mal. Y a todos nos va a lastimar. No lograrás que se divorcien. No me importa lo que hagas, no lo lograrás. ¿Oh? La puerta está abierta. No. No está aquí. No está. Por Dios, no. No. Si quieres la compañía, solo divórciate. Lo cuidas más a él. Tristemente, te importa más Nedim. Me obligas a tener que hacerlo, Aga.
¿De qué será el video? ¿De qué? ¿De qué? Por Dios, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Pero qué estás buscando? ¿Cambiaste las sábanas? ¿Acaso no debía? Ser, es que perdí algo personal. ¿Tú lo encontraste? ¿Buscas el arete de Nurten? Nurten. No pudo encontrar su arete y se fue. Nurten. ¿Qué pasa con Nurten, mujer? ¿Nariman? ¡Vas a destruirnos, Nurten! ¡Ten piedad, Nurten! ¡Ten piedad! Hola, Nariman. Yo sé por qué tú y yo estamos en estado de pánico. Lo sé. No pasa nada en el video. ¡Vamos! No hay por qué decidir. No es gracioso. ¿El sofá o la cama? Si quieres buena esposa. Espera, déjame pensar. Me pregunto si estoy enojado con mi esposa por la que tengo un matrimonio falso. ¿Por qué ella no puede dejar de ver a Nedim? ¿O porque yo me he transformado en mi primo? ¿Pero por qué me enojo así si esto ya lo sabemos los dos? ¿Por qué me estoy enojando si te casaste por Nedim? ¡No tengo derecho a enojarme! Parece que hablo con la pared, ¿verdad, Senre? Ahora te quedarás callada porque no tienes ningún argumento, aunque yo te hable con la verdad. Ni siquiera me mirarás a la cara, ¿verdad, Senre? Solo porque no soy tu esposo de verdad. No importa lo que haga, nunca seré alguien más para ti. Está bien. Eres tú quien guarda el silencio y callas tu fantasía romántica con el de arriba. ¡No seas insolente! Es genial. Encuentro a mi esposa en las escaleras de mi propia casa entre los brazos de mi primo. ¿Y te atreves a decir que yo soy insolente? Es verdad, eso dije. Incluso aunque te diga que fue un accidente, dirás que lo hice para avergonzarte. Rencoroso. Tú eres la que no es capaz de aguantar su deseo y se avergüenza a sí misma, Senre. Mi madre pudo verte. ¿Ah? Mi papá pudo verte. Mi papá vive en esta casa, Senre. No te importa nada, no sabes lo que quieres. Pero tú sabes que sí lo sé. Tú lo dijiste. Lo quiero. Me avergüenzo. Tengo miedo. Y eso implica que tienes que actuar, ¿verdad? Pero no actúes como una cobarde en la esquina. No soy cobarde. Pero hay algo en lo que tienes razón. El miedo lo tengo que enfrentar. Me pregunto si estoy enojado con mi esposa con la que tengo un matrimonio falso, porque ella no puede dejar de ver a Nedim, o porque yo me he transformado en mi primo.